Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues hoy estoy muy feliz. Comienzo el programa con alguien en el plato. Bueno, hoy tengo la oportunidad de tener a alguien en el plato porque es de la casa. La semana pasada ya avisamos y amenazamos con que iba a volver a estar todos los miércoles. Y es que tenemos que hablar, pues como cada miércoles hacíamos anteriormente, empezamos a retomar esta vida habitual y tenemos que hablar con Daniel González, que ya sabe que viene a hablarnos del análisis, que es ese programa que realiza Teleelch y que se emite todos los jueves. Pues bien, tenemos un tema súper interesante y yo tengo que decirlo porque me lo ha hecho un petit comité aquí mientras estábamos fuera de cámara. Y entonces a mí me parece un tema muy interesante y que aprovecho para que la gente no se lo pierda, ni por supuesto la entrevista que vamos a comenzar ya, ni el programa que será mañana. Le damos la bienvenida a Daniel. Daniel, bienvenido. Muy buena, Miriam. Bueno, estás tranquilo, tenemos la seguridad adecuada, la distancia que debemos tener y esas cosas, ¿no? Está, si alargamos la mano, no nos tocamos. Nada, nada, está todo controlado. Ya tenía ganas de volver al plató y bueno, ya empezar la normalidad con la precaución o con las distancias, pero de estar ya físicamente aquí. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿este análisis va a seguir siendo a través de internet, como lo estás haciendo, a través de las plataformas que nos permiten, como Skype, poder entrevistar a gente y poder hacerlo de forma simultánea? Sí, lo que hemos decidido es, ya no por mí, sino por los invitados, continuar haciendo el debate, por lo menos el próximo mes, a través de videoconferencia. Por lo tanto, va a seguir siendo así, aunque yo esté contigo aquí en plató los miércoles, pero los jueves haremos el debate de esta forma, para tranquilidad y seguridad de todos, y ya la temporada que viene, espero ya que todo esté normalizado y ya podamos volver al plató. Fíjate que no sé si a mí se me hacía raro, ¿no?, tener que hacerlo a través de la pantalla, imagino también a ti, que en un principio con toda esta locura, que no lo pudimos hablar la semana pasada, pero con toda esta locura que pensábamos que la información, qué difícil va a ser, creo que has tenido más temas que nunca, ¿es posible? Sí, la verdad que han ido surgiendo los temas, la actualidad evidentemente ha estado siempre relacionada con esta crisis sanitaria, pero creo que habían muchos temas concretos que merecían un debate propio. Y bueno, yo creo que hemos ido haciendo en el momento en que tocaba el tema que en ese momento estaba en la actualidad. Y en este caso, pues hemos decidido que, precisamente como el gobierno ha anunciado que va a prolongar esos ERTE hasta finales de junio, pues lo que hemos considerado oportuno en el análisis es hablar precisamente de los ERTE, de cómo se han llevado a cabo en las empresas y también el gobierno qué medidas ha adoptado en cuanto a estos ERTE, si se van a ampliar más, si se van a quedar hasta junio, y explicar un poquito en qué consisten y qué derechos tiene el trabajador y la empresa en este caso para con los ERTE. Bueno, hay que decir que está claro que a nivel nacional nos afecta, pero nosotros que de lo que vivimos es de la información local, hablaremos y ubicaremos estos ERTEs dentro de la ciudad ilícita, me imagino, en cuanto a lo que le repercute al ayuntamiento. Daremos datos de los ERTEs que se han producido en la provincia de Alicante e intentaremos sacar los ERTEs que han habido aquí en Elche. Muchísimas empresas, lógicamente, se han acogido a ellos y los trabajadores pues también quieren saber pues evidentemente cuánto tiempo más van a poder estar en esa situación. En el caso concreto de la hostelería, de la que hablaremos, también es necesario explicar cuánto tiempo se va a prolongar y en qué condiciones, porque claro, ahora empiezan a abrir poco a poco los negocios, primero los comercios y más adelante empezarán a abrir finales de mes la hostelería. Y pues el tema de los ERTE creo que es algo que preocupa a todo el mundo. Bueno, preocupa por una parte, has dicho la hostelería, quería preguntarte por ello porque creo que han sido pues el tema más emergente y el tema donde hemos puesto el punto de mira esta semana pasada, sobre todo por una parte porque iban a abrir las terrazas que no se pudieron abrir y que siguiendo estando en esa fase cero, luego por otro lado cuando se abren y cuando tienen la noticia de que tienen que sacar el 100% de empleados, esa noticia creo que ha sido, pues yo creo que una de las más vistas incluso. Sí, el sector de la hostelería lógicamente pues es uno de los más perjudicados, ellos como sabes han puesto en marcha una asociación, Colectivo Hostelería Elche, precisamente tendremos a su presidente, a Fran, lo tendremos en el programa, para que nos dé el punto de vista del sector de la hostelería y bueno, cómo están afrontando ellos esta situación y qué es lo que piden también al ayuntamiento en cuanto a ayudas y bueno, pues facilidades para poder abrir los negocios. Y bueno, y también te cuento si quieres también el resto de invitados. Sí, pues mira, cuéntame el resto de invitados, porque además has dicho la hostelería, pero hay que decir que dentro de la hostelería ellos son muchísimos, es muy amplio, porque está la restauración, están las cafeterías, están los bares, están las heladerías, es decir, que están las comidas para llevar. Bueno, en este caso, como queremos explicar bien, para que la gente entienda en qué consiste el ERTE, cómo se han aplicado, a qué se pueden acoger los trabajadores, a qué tienen derecho y a qué no, en este caso vamos a contar con expertos en la materia. Vamos a tener, en primer lugar, a Javier Sánchez,
Él es pertenece al departamento laboral de Galsan Consultores, es abogado y especialista en todo el tema legal con los ERTE. Estará también el director, socio director de Galsan, Pedro Algarra, él es economista y por supuesto también está muy al tanto de esta situación. Contaremos también con Fran, como digo, de Restaurante Matola, como presidente de la nueva asociación, el nuevo colectivo de hostelería de Elche, y tendremos también a una persona que ha estado saliendo mucho en los informativos, en programas de la televisión nacional. Él es Ildefonso Hernández, que es catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lo tendremos en el debate, ha sido difícil porque él tenía la agenda pues, con muchos compromisos, pero nos ha hecho un hueco. Es decir, tienes gente muy importante en este debate y además un tema muy difícil de abordar. Imagino que para ti, no sé si lo será, para mí sí, porque nos perdemos un poco en todo, en todo este papeleo de, burocrático. Para eso están los expertos, para que nos lo expliquen. Vamos a preguntar que cada uno su sector. Claro, tenemos al sector de la hostelería con esas reivindicaciones. Los expertos tratarán de explicar cómo se pueden llevar a cabo esas medidas si se llevasen a cabo. Y luego, por otra parte, el catedrático de Salud Pública nos hablará un poco a nivel sanitario de cómo se puede afrontar esta fase, esta desescalada, si hay riesgo de un nuevo confinamiento a partir de octubre, de esas vacunas que parece que hay una ya en Estados Unidos, si llegará o no llegará, en fin, de cómo está la actualidad a nivel sanitario. Haremos un poco un conjunto de cosas, pero el tema principal seguirán siendo los ERTE. Bueno, estamos hablando todo el rato de los ERTE en cómo le afectan a los autónomos, ¿no? Al gerente de la empresa en sí, pero luego qué pasa con esos ERTE que, por ejemplo, no han llegado nunca. Sí se han realizado, pero no se han cobrado nunca, ¿no? Esa gente que está sin cobrar ya 2 meses. Pues las grandes empresas seguramente hayan cobrado ya a sus trabajadores los ERTE, pero hay muchos pequeños negocios que todavía no han recibido el dinero, ni tampoco las ayudas de algunos organismos, del propio gobierno estatal. Entonces también hablaremos de esta cuestión, de por qué están tardando tanto en llegar a esas ayudas, como tú bien dices, a autónomos y a gente que realmente ha tenido ingresos cero durante estas semanas. Es una situación complicada y yo lo que esperemos es que vayamos saliendo poco a poco. Pues esperemos que sí. En este caso intentaremos poner luz al tema de los ERTE, y ya te digo, dentro del contexto de crisis sanitaria del coronavirus, pero yo creo que vamos avanzando, ¿no? En cuanto a cuestiones de sanitarias, fase 1, ya estamos a punto de reactivar toda la economía local y, bueno, poco a poco, siempre todo relacionado, por desgracia, con el coronavirus, pero al final quiero tocar temas también que sean de interés para la gente y que les afecte directamente. No, pero al final está siguiendo el curso, ¿no? El análisis sigue el curso de los hechos. Exacto. Y ahora, en un principio, velábamos mucho por la sanidad, que todavía lo tenemos que hacer, no levantemos la mano y pensemos que esto se ha ido, sino depende de nuestra responsabilidad. Creo que es la única vez en la vida en la cual el ser humano, la persona, el ciudadano, está de nuestra mano que las cosas vayan a mejor. Por lo tanto, seamos nuestros propios héroes, que los podemos ser. Y luego, pues una vez que ya ha pasado ese primer contacto, ¿no?, con el virus, entre comillas, pues ahora nos toca abordar la economía, ¿no? Exacto. Lo más importante es que todo el mundo cumpla las normas, que sea responsable, y poco a poco el sector económico se irá reactivando. Además, comentarte, porque no sé si, bueno, te lo voy a comentar en el programa, porque sí, ya lo he dicho en la radio, estamos en Teleelche además promocionando al pequeño comercio, y hemos impulsado una campaña para que todo aquel que lo desee, que tenga un negocio y que haya ya abierto sus puertas o que lo vaya a hacer en los próximos días, que nos mande un vídeo de 20 segundos en horizontal, importante, para que nosotros poder ponerlo en la televisión y en las redes sociales. Entonces, ese vídeo lo hemos puesto ya, se está metiendo en la tele, ese spot, para que sepan cómo hacerlo, y también en el Facebook y también la cuenta de Instagram de Teleelche, con lo cual todo el mundo puede entrar y ver ese pequeño spot donde se indican las instrucciones de cómo grabarse el vídeo. Simplemente es con el móvil, haciéndose un selfie o que te lo graben, y ya está, y nos lo mandan a la siguiente dirección. Ahí estamos viendo el spot. Es muy sencillo, ¿no? Y es muy fácil. Tenemos una audiencia, como ves, Miriam, muy amplia. Tenemos una audiencia de 155.000 espectadores. Por lo tanto, todo aquel que se grabe ese vídeo en horizontal, ahí lo estamos viendo, con el móvil, cerquita de la cara para que el audio entre bien, se puede mandar a esa dirección, a escaparate@teleelche.es, y de forma totalmente gratuita, sin ningún coste, lo pondremos en redes sociales, con ese alcance de 50.000 personas en Facebook. Y bueno, la idea es que apoyemos desde aquí, desde el grupo Teleelche, Teleelche Radio Marca y Teleelche.es, pues a esos negocios, a esos pequeños comercios que ahora van a retomar la actividad. Pues qué fácil. Oye, ¿y qué le aconsejarías, por ejemplo, al pequeño comercio cuando se graba? ¿Que grabe el negocio, que se grabe a sí mismo diciendo cuándo abren, el horario y cómo?
hay que dejar claro que esto no es un spot publicitario. Tiene que ser muy cortito. Claro, es un spot, no es un spot, es un vídeo cortito, como digo, máximo 20 segundos, donde el gerente o el trabajador de ese negocio se grabe o bien modo selfie o si no, que le grabe otra persona y que nos diga en qué condiciones se abre, si tienen pedidos a domicilio, si tiene horario de apertura especial, qué tipo de productos vende, pues en fin, para que la gente los conozca y sepan dónde están. Oye, qué bien, me encanta que hayamos pensado en el comercio local, sobre todo porque al final tenemos que fomentarlo, tenemos que dar ese servicio y ahora estamos aquí para ayudarnos todos y eso es lo que ha creado al final esta cuarentena, este coronavirus, solidaridad. Por cierto, decirte que ese vídeo lo pondremos hasta mitad de junio, con lo cual ya pueden mandarnos los vídeos a esa dirección y en cuanto los tengamos los iremos emitiendo poco a poco hasta mediados de junio. Pues nada, muchísimas gracias Dani por venir y por hacerme esta visita tan agradable y a partir de ahora espero que podamos estar aquí todos los miércoles. Yo creo todo que sí, continúa ahora ya así. Estaremos en plató. Pues nada, lo dicho, voy a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque ahora voy a despedir a Dani y voy a seguir pues con mis entradillas y con los típicos vídeos que suelo poner. Nos vemos en nada. Pues seguimos en día a día y bueno, ahora sí que es verdad que me he vuelto a quedar sola en el plató y seguimos pues con la técnica que estamos utilizando para que este programa se pueda llevar a cabo y entonces tengo que agradecer, ¿no?, a toda esa gente que me manda vídeos desde sus casas contándome y dándome información y es que son muchas las asociaciones ilicitanas que siguen trabajando desde casa, de hecho contamos con hoy con la asociación ADAVE y exactamente con su nutricionista y dietista Laura Miralles, pues que nos cuenta cómo puede afectar ese confinamiento o cómo ha afectado ese confinamiento a la gente que tiene trastornos de la alimentación. Pues bien, yo creo que lo mejor es que le demos la bienvenida a Laura y que nos cuente. Pues nada, Laura, cuéntanos. Hola a todos, mi nombre es Laura Miralles y soy dietista nutricionista de la Asociación ADAVE, la Asociación de Anorexia y Bulimia de Elche. Durante el confinamiento, el aburrimiento, la ansiedad puede provocar complicaciones en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, así como cambios en la alimentación. Por eso recomendamos siempre mantener nuestros hábitos y rutinas, tanto del día a día, como puede ser levantarnos, asearnos, como de la alimentación, ya que comemos varias veces al día. En el caso de tener un plan pautado de alimentación, es muy importante seguirlo. Y en el caso de aquellas personas que padezcan un trastorno de la conducta alimentaria y no lo tengan pautado, es importante que se realicen las 5 comidas al día, que éstas sean completas, equilibradas y saludables y con gran variedad de alimentos, así como que las ingestas las hagamos en familia, olvidándonos de las pantallas, de las noticias, para que sea un momento lo más relajado posible. En estos momentos lo más habitual es que tengamos la nevera y la despensa llena de alimentos. Entonces, esto sumado a todas las emociones que estamos sintiendo de miedo, tristeza, incertidumbre, desconocimiento, puede generar que tengamos problemas a la hora de gestionar los impulsos de ir a la nevera, pasar muchas veces por la despensa. Esta situación que a priori parece inocente e inevitable para las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria es una situación muy muy difícil que puede afectar a su evolución. Igual que el tema de que estemos hablando permanentemente del peso, que vamos a aumentar de peso, que estamos comiendo un montón, etcétera, etcétera. Entonces también vamos a olvidarnos de estar tan pendientes del peso, incluso de llevar un control demasiado frecuente porque es un valor que no nos aporta tanta información. Otra recomendación muy importante es que a pesar de estar haciendo menos actividad física y que nuestro gasto energético pueda ser menor, no realicemos restricciones o cambios muy bruscos en la alimentación, ya que puede ser un factor de riesgo para la aparición de trastornos de conducta alimentaria. Por tanto, esta situación de confinamiento se traduce en un miedo irracional a aumentar de peso por esa falta de actividad física, en miedo a consumir cierto tipo de alimentos, aumentar las restricciones, también crisis por angustia, ansiedad que generan una sobreingesta de alimentos, etc. Entonces es muy importante que se mantengan los tratamientos, en este caso las terapias son de manera online,
y el contacto con los terapeutas para que podamos ayudarles en las situaciones que sean más complicadas. Si necesitas ayuda, tanto como afectado como como familiar, tienes a tu disposición la Asociación de Anorexia y Bulimia de Elche, ADAVI, donde seguimos aportando nuestro servicio de forma telemática, tanto nuestras sesiones de orientación, nuestras sesiones individuales, como los grupos, tanto de apoyo para familiares como de nutrición, todo de forma online. Y retomamos las manualidades, y esta vez vienen de la mano de Charlie, de esa persona que nos ayuda a conocer el mundo del circo desde más cercano. Él lo hace muy bien y cada día hemos aprendido un poco con él. Ya hace, lo teníamos que haber tenido el lunes, lo sabéis, ¿no? Lunes y miércoles. No pudimos porque no tuvimos programa, pero hoy miércoles toca, así es que le damos la bienvenida a Charlie y a ver qué nos tiene preparado. ¿Qué nos has preparado, Charlie? Hola Elche, buenas tardes, mi nombre es Charlie Chacha, que ya me conocéis, de la compañía Alquimia Circus. Y hoy por fin vengo a enseñaros a hacer malabares con tres pelotas, lo que viene siendo tal que esto. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Bueno, pues lo primero que debemos es fijarnos y pensar que tenemos un cuadrado aquí delante. Por lo tanto, cada pelota iría a una de las esquinas. Y lanzaríamos primero mano derecha y después mano izquierda. 1, 2 y 3. ¿Qué es importante tener en cuenta? El tiempo. No ponernos nerviosos y lanzar una más rápido que otra. Si nos lanzaríamos cuando cada pelota llegue a la esquina. Así sería 1, 2 y 3. ¿Por qué solo 3 lanzamientos? Para recoger en la mano contraria en la que hemos empezado. Empieza siempre la mano que tiene 2 bolas. Y ahora hacemos lo mismo para el otro lado, empezando con la izquierda. 1, 2 y 3. Como os decía en vídeos anteriores, lo más importante, hay que prestar atención también a la recogida. No debemos ir a buscar la pelota, ¿vale? Porque si vas a buscar la pelota, cada vez subes más las manos y pasa eso, que se te caen. Así que lanzamos la siguiente cuando la primera llega a su punto máximo. 1, 2 y 3. Y esperamos con la mano abajito a que nos caiga. Con calma y despacito, que esto es más difícil que aprender a hacer malabares. O no, porque son malabares. Tan difícil como aprender a hacer malabares. Así que ahí os dejo el vídeo. Un besito, Elche. Y ahora nos vamos a una de las partes que más nos gustan a todos, y es esa parte que hemos llamado Yo me quedo en casa, y a la cual le pedimos la colaboración ciudadana, porque sin vosotros este espacio, bueno, este espacio y el día a día, por supuesto, no tendría cabida. Por lo tanto, os pido y os digo cómo lo podéis hacer. Muy sencillo, ¿quieren aparecer aquí en el programa Día a Día conmigo, con Miriam Quesada? ¿Quieren salir en la tele de su ciudad, en esa que hemos estado trabajando durante toda esta cuarentena desde casa, y ahora lo hacemos desde aquí para vosotros, para que tengáis información de cercanía y sobre todo ¿para qué? Para entretener, para pasar un rato agradable. Pues bien, si tienen algo que contarme, si quieren decirme cómo están pasando esta cuarentena, cómo están haciendo esas fases de la desescalada, pues bien, lo pueden hacer grabando un vídeo de forma horizontal con el móvil y luego me lo envían a yo me quedo en casa @teleelch.es. Así de sencillo. Y esto es lo que han hecho los niños que tengo a continuación, estos chicos que me han enviado una receta. Y hoy os vamos a preparar un postre saludable. Y lleva los siguientes ingredientes: yogur natural, fruta, galletas y miel. Y para el final le vamos a poner nata montada o leche con canela. El primer paso es machacar las galletas. Con la ayuda de un mortero podemos ir triturando poco a poco hasta conseguir que estén un poquito finas. Podemos emplear cualquier tipo de galleta que tengamos por casa. Nosotros en este caso hemos utilizado las galletas de canela y limón. Cuando ya estén bien machacadas,
las echamos en nuestra tacita. El siguiente paso será echar el yogur encima de las galletas. La cantidad necesaria es un yogur por persona. El siguiente paso será echar la miel encima del yogur. Echamos nuestra fruta. Mae ha elegido frutas de temporada, como son fresas y nísperos, pero este postre podemos hacerlo en cualquier momento del año, ya que Dafne, como veis, ha elegido manzana y plátano, frutas que tenemos todo el año. Así le damos colores diferentes. Para finalizar, vamos a hacer una leche merengada. Con la leche la podemos usar entera, semi desnatada, como queramos. Un medio litro de leche. Vamos a poner la peladura de un limón y unas ramitas de canela. La vamos a llevar a ebullición y vamos a dejar que infusione unos minutitos. Aparte de la leche, canela y limón que hemos infusionado, vamos a hacer una espuma con este artilugio. Es la parte de una cafetera de émbolo o cafetera francesa. Mae, dale caña. Con movimientos rápidos y enérgicos vamos a ir batiendo la leche, que está calentita, hasta obtener una espuma muy cremosa. Mirad qué emulsionada ha quedado la crema de leche. Le podemos echar cuanta crema de leche queramos, hasta tapar toda nuestra fruta. Huele muchísimo a canela y limón, que nos transporta esa tarde de verano en las terracitas tomándonos nuestra leche merengada. Y para acabar y darle un poquito de color, vamos a ponerle una decoración de hierbabuena y un toquecito de canela en polvo. Mae ya ha acabado con su postre. Ahora vamos a ver cómo lo... Dafne, como es muy golosa, ha preferido hacerlo con una chantilly que nos había sobrado hacer las fresas con nata. La chantilly no es más que nata montada con azúcar y en este caso lleva un toque de vainilla. Y lo va a decorar también con la ramita de hierbabuena y unas bolitas de cereales con chocolate. Y aquí tenéis los postres saludables de nuestras niñas, que va a ser el postre de la cena de esta noche. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Yo encantada de poder estar aquí en mi plató, aunque seguimos estando en Llego Me Quedo en Casa, pero ya habéis visto qué suerte hemos tenido hoy de poder tener con nosotros a Daniel González aquí en el plató. Y nada, pues poco a poco iremos retomando la normalidad, ¿no? Pero ya antes de nada hay que decir que esto depende de nosotros. Es la única vez que está de nuestra mano que utilicemos el sentido común y la responsabilidad, porque yo todavía digo eso de yo me quedo en casa y vosotros también, porque esto se trata de salvar vidas. Y nos vemos mañana aquí en Teleelche en Día a Día.